Tal cual lo dimos a conocer, el bus de transporte estudiantil ya está en funcionamiento. Gracias a la gestión del alcalde de Catamayo, abogado Armando Figueroa, los estudiantes que cursan su preparación académica en la ciudad de Loja ya pueden hacerlo en el transporte que fue adquirido para ese fin. El alcalde deseó éxitos y motivó a los estudiantes a prepararse bien, porque este ofrecimiento de campaña que hoy se cristaliza es pensando en cada familia catamayense que pone sus esperanzas en nuestros futuros profesionales. Prepárense, no hay mejor forma de llegar a superarse que en este caso con la preparación. No sé, por esos días creo que les había manifestado que no estarán cobrándoles, no les cobraron el pasaje. No, vamos a cobrar hasta poder sesionar en el consejo y ver cuánto mínimo va a quedar el valor que van a colaborar ustedes también para que esta unidad permanezca siempre en perfectas condiciones. Byron Herrera, beneficiario de la transportación estudiantil, agradeció al alcalde por su preocupación y gestión para que el transporte estudiantil regrese. La verdad me parece un buen aporte para la ciudadanía, ya que en este caso ayuda a los jóvenes a superarse dando estos servicios. La autorización fue otorgada el 14 de junio del 2019 y el bus de transporte estudiantil cumplirá la siguiente ruta. Ingreso, Redondel el Plateado a la vía de integración barrial con dirección a la Universidad Nacional de Loja, llegando al redondel del antiguo cáter. Retorno, ingresan a la vía Reinaldo Espinosa para dar la vuelta en el redondel del Pío Jaramillo Alvarado, vía de integración barrial. Si lo ofrecimos, lo cumplimos. Abogado Armando Figueroa, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023.